So we are glad to be here with you guys today. Así es que estamos contentos de estar aquí en esta noche. And we're celebrating the graduates. Y estamos celebrando a los graduados. I want to ask the graduates that are here. Quiero hacerle una pregunta a ellos. How good does it feel to graduate? ¿Qué también se siente que ya graduarse? I mean, I'm talking about no more tests. Yo estoy hablando de que ya no hay exámenes. I'm talking about no more homework. Ya no hay tareas. I'm talking about no more projects. Ya ningún otro proyecto más. Some of you guys were tired of doing the work for somebody else. Algunos de ustedes se cansaron de hacer el trabajo para alguien más. No more of that, at least for a while. Así es que ya no más de eso, aunque sea por un poco de tiempo. So it's time to celebrate. Así es que es tiempo de celebrar. Your accomplishments. Lo que usted, sus logros. Maybe take a much needed vacation. Tal vez tomar unas vacaciones. And of course, most importantly, take some rest. Y más importante, darse un descanso. It's time to just kick back and just rest. Y es tiempo de relajarte y descansar. And I think this is a good thing. Creo que esto es algo bueno. I think this is something every graduate should do. Creo que es algo que cada graduante debe de hacer. Because you worked hard, you've earned the right to take some rest. Porque ustedes han trabajado duro y se han ganado el derecho de tomar un descanso. Some of you guys are already thinking where you're going after this. Algunos de ustedes ya están pensando a dónde van a ir después de esto. Y qué bueno. Just invite. Nada más inviten. So, you know, once you've celebrated. Pero ya cuando ya hayan celebrado. Once you've vacationed. Ya cuando hayan tomado las vacaciones. Once you've rested. Ya cuando hayan descansado. Get ready to start. Prepárense para empezar. What? ¿Qué? I thought graduation was the end. Yo pensé que la graduación era el final. But I want to tell you that graduation is only the beginning. Pero quiero decirte que la graduación es únicamente el principio. Because graduation simply promotes you to what's coming. Porque la graduación nada más te promueve a lo que viene. Because there is too much to do. Porque hay muchas cosas que hacer. Man, this world needs you to live up to your full potential. Este mundo necesita que tú llegues a tu potencial completo. I don't know if you know. No sé si tú sabes. That others' lives and their future depend on you living up to your full potential. Que la vida de alguien más depende de que tú vivas tu potencial completo. The lives of other people depend of you stepping up and living up to your full potential. Las vidas de otras personas dependen de que tú te eleves hasta tu potencial completo. All that you've learned. Todo lo que has aprendido. It's time to apply it. Es tiempo de aplicarlo. It's time to use it. Es tiempo de usarlo. We have it up here in our heads. Lo tenemos todo aquí en nuestra cabeza. Now we got to put it in practice. Ahora lo tenemos que poner en práctica. It's a lot of pressure. Es bastante presión. Knowing that lives depend on what we do. Sabiendo que las vidas dependen de lo que nosotros vayamos a hacer. But the great thing about all this. Pero lo bueno de todo esto. Is that you're not alone. Es que no están solos. As a matter of fact, it's not good for you to do it alone. Es más, no es bueno que lo hagan solos. Never try doing it on your own. Nunca traten de hacerlo por sí solos. The Bible tells us that God is with us. La Biblia nos dice que Dios está con nosotros. In all that we do, He is with us. En todo lo que hacemos, Él está con nosotros. As a matter of fact, He says, don't even try to do it on your own. Es más, Él nos dice, ni trates, no intentes de hacerlo tú solo. Proverbs chapter 3, verses 5 and 6, I want to read this. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, yo lo voy a leer. It says this, trust in the Lord with all your heart. Confía en el Señor con todo tu corazón. Do not depend on your own understanding. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Seek His will in all you do. Búscalo en todo lo que tú haces. And He will show you which path to take. Y Él te va a dirigir tus caminos. He says a couple of things. It says trust in the Lord. Dice unas cuantas cosas. Confía en el Señor. And seek His will. Y busca su voluntad. If you trust in the Lord, si tú confías en el Señor, and you seek His will, y busca su voluntad, He'll keep giving you direction that you need. Él te va a seguir dando la dirección que tú necesitas. Let me just say this: there will be no decision too hard. No va a haber ninguna decisión tan difícil. When you know God intimately. Cuando tú conoces a Dios íntimamente. There's not going to be a decision that you say, "I don't know what to do." No va a haber ninguna decisión que en la cual tú digas, "Yo no sé qué hacer." Because God is going to be on your side. Porque Dios va a estar de tu lado. So keep trusting. Así es que sigue confiando. Keep seeking the Lord. Sigue buscando al Señor. Keep pushing yourself to learn. Sigue empujándote a aprender. And to grow. Y a crecer. So I want to pose a question to every graduate. Así es que quiero hacer una pregunta a cada uno de los graduados. And perhaps to everyone that is here today. Y tal vez a todas las personas que están aquí. It's a question that we should all be asking. Es una pregunta que todos debemos hacernos. And it's the title of my message. Y es el título de mi mensaje. Where do I grow from here? ¿Dónde puedo crecer de aquí? Where do I grow from here? ¿A dónde crezco de aquí?
Because if this is not the end, it's simply the beginning of what's coming next. Porque esto no es el final, es simplemente lo principio a lo que vamos, a lo que sigue. And you should never stop growing. Y nunca debes de parar de crecer. And you should never stop learning. Y nunca debes de parar de aprender. Einstein would say this: the moment you stop learning, Einstein diría esto, el momento que tú paras de aprender, is the moment you start dying. Es el momento que te empiezas a morir. So keep growing, así keep learning. Sigue aprendiendo, sigue creciendo. So where do we grow from here? Así es que, ¿a dónde puedo crecer de aquí? So I'm going to take you really quick into my points, and then we're going to close and do something special here. Voy a ir rápidamente a mis puntos y luego cerraremos y hacemos algo especial. Number one. Número uno. Grow your relationships. Crece tus relaciones. Grow your relationships. Crece tus relaciones. It's important that every young person, every college graduate. Es importante que cada persona joven, cada persona que se ha graduado, have great godly relationships. Que tengan relaciones piadosas. And often those great godly relationships start at church. Y muy a menudo esas relaciones piadosas empiezan en la iglesia. For me, some of my friends that I still talk to, you know, 25, 30 years started at church. Para mí, algunos de mis amigos que aún hablo con ellos 25, 30 años empezaron. Why? Because we were all running the same race. ¿Por qué? Porque todos estábamos corriendo la misma carrera. We were running toward the same prize. Todos estábamos corriendo hacia el mismo premio. In the same direction. En la misma dirección. And so we all helped one another. Así es que todos nos ayudábamos unos a otros. So great godly relationships will start often at church. Así es que relaciones piadosas normalmente empiezan en la iglesia. Look what Hebrews 10:25 tells us. Mira lo que dice Hebreos 10:25. And it says, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino anímenos unos a otros. The key word or the phrase I want to highlight here, it says encourage one another. Animémonos es la palabra clave que quiero usar aquí. And great godly relationships will encourage one another. Y relaciones piadosas nos podemos animar unos a otros. So you need good friends in your life. Tú necesitas unos buenos amigos en tu vida. Tell the person next to you, I need you in my life. Diga a la persona enseguida de ti, yo te necesito en mi vida. I need you in my life. Yo te necesito en mi vida. We need great godly relationships. Necesitamos buenas relaciones piadosas en nuestras vidas. So why am I saying this? ¿Por qué estoy diciendo esto? Because, you know, there's been a study. Ha habido un estudio, una encuesta. The Barner Group. Del grupo Barner. That 71% of teenagers. Que el 71% de los jóvenes. When they leave. They leave home. Cuando ellos salen de la casa. To go on to college. Para irse al colegio. 71%. El 71%. Stop attending a church. Paran de asistir a una iglesia. 71%. El 71%. And it's not because they're rebellious. Y no es porque son rebeldes. It's not because, you know, they don't love God anymore. O no es porque ya no aman a Dios. It's not even because they're, like we used to say, they're backsliding. O porque se están retribuyendo. Simply is, simplemente, they have put other priorities han puesto otras prioridades above God. Sobre Dios. Because now we're in college. Porque ahora estamos en el colegio. We got a dorm. Ahora tengo un dormitorio. I got classes. Ahora tengo clases. I got tests. Tengo exámenes. I got homework. Tengo tareas. I got projects. Tengo proyectos. I got civic groups. Tengo grupos cívicos. I got to do all of this. Tengo que hacer todo I'm esto. Way too busy. Estoy muy ocupado. And 71% of those that go on to college. Y el 71% de aquellos que van al colegio. Put God in the back burner. Ponen atrás a Dios atrás. And they stop attending church. Y paran de atender a la iglesia. And church should be one of the first things that you do. Y la iglesia debe ser una de las primeras cosas que tú haces. If you're going away, like, you know, to outside of the valley. Si tú vas a salir fuera del valle. The first thing that you got to do is scope out where you're going to. Lo primero que tienes que hacer es ver hacia dónde vas a ir. You got to find out where there is a good church that you can attend. Tienes que darte cuenta dónde hay una buena iglesia en la cual tú puedas asistir. That is the first thing before you even find out where your dorm is. Eso es lo primero que debes de hacer antes de que encuentres tu dormitorio. Before you find out what your meal plan entails. Antes de que tú te des cuenta qué está en tu plan de comida. Before what you know, what groups you're going to join. Antes de que te des cuenta en qué grupos vas a unirte. The first thing you need to do is find yourself a good church. La primera cosa que debes de hacer es encontrarte una buena iglesia. Because a church
will allow you to connect to people. Porque la iglesia va a permitirte que tú te conectes con gente. And create relationships. Y crear relaciones. And when you're going through a difficult time, y cuando tú estás pasando por un tiempo they're muy difícil, be there to encourage you. Ellos van a estar ahí para animarte. They're going to be there to lift you. Están ahí para levantarte. They're going to be there to point you in the right direction. Están ahí para apuntarte en la they're dirección be there correcta. To run beside you. Van a estar ahí para correr juntamente contigo. You need people in your church. Tú necesitas personas de tu iglesia. To encourage you. Para que te animen. You need to join a church where you can learn, where you can grow, where you can serve. Tienes que atender una iglesia donde tú puedas aprender, crecer y servir. Where you can find godly counsel and friendships. Donde puedes encontrar consejos piadosos y amistades cristianas. So if you haven't done that, those that are going away to college somewhere. Así es que aquellos para aquellos que se van a ir al colegio a algún lugar. Get on it right now. Empiecen a buscar. Start esto. Scouting where you want to go, where what church it is that you're going to attend. Empiecen a buscar qué iglesia van a asistir mientras están. If you're en staying colegio, in the valley, y si se van a quedar aquí en el I valle, have a great recommendation tengo for una you. Muy buena recomendación There's para a ustedes. Good church in McAllen called Vital Church. Hay una muy buena iglesia en McAllen que se llama Vital. And we'd love to serve you. Y nos encantaría servirte. We got great pastors. Tenemos buenos pastores. Great people that want to connect with you. Buenas personas que quieren conectar that want to encourage you along your path. Animar en tu camino. So godly relationships always or most often start at church. Es que casi siempre las relaciones piadosas casi siempre empiezan en la iglesia. But also we need to have good friendships. Pero también tenemos que tener buenas amistades. For we got to look for people that share our commitment to godly things. Tenemos que buscar a personas que comparten el mismo compromiso de las cosas de buscar las cosas de Dios. And then you got to invest in those relationships. Y luego tenemos que invertir en ese tipo de relaciones. Because friends will always either lead you closer to God or further away from God. Porque las amistades los amigos siempre te van a acercar a Dios o apartarte de Dios. Proverbs chapter 13 verse 20 tells us, walk with the wise and become wise, associate with fools and get in trouble. Camina con sabios y te harás sabio. Proverbios 13:20, júntate con esos y te meterás en dificultades. How many know that's true? ¿Cuántos de ustedes saben que esto es verdad? I mean, every time as a young person, cada vez como yo cuando era joven, every time I got in trouble, siempre que me metí en problemas, was because of a friend. Era por causa de un amigo. Every time I was successful at something, y siempre que tenía éxito en algo, was also because of a friend. También era por causa de un amigo. So friends can either lead you closer to God, así es que los amigos se pueden acercar a Dios, or they can draw you away from God, o te alejan de Dios. So we must choose wise friends, good relationships. Así es que debemos escoger amigos sabios, buenos, buenas relaciones. Proverbs 27:17 says, as iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend. Proverbios 27:17 dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. That's the kind of friends you need in your life. Ese es el tipo de amigo que necesitas en tu vida. The friends that are not going to sugarcoat it. Aquellos que no le van a poner miel en tus problemas. The friends that are going to tell you exactly the way it is. Aquellas personas que te van a decir las cosas tal cual son. The friends that are mirrors to your life. Aquellos amigos que son como el espejo a tu vida. That show you what you don't see. Que te enseñan lo que tú no puedes ver. You need friends that cut. Tú necesitas amigos que cortan. Because they will make you stronger. Porque ellos te harán más fuertes. You need a friend that believes in you. Necesitas un amigo que cree en ti. That prays for you. Que ora por ti. And that can keep you accountable. Y que te haga rendir cuentas. Because you need a friend that makes you better. Porque necesitas un amigo que te hace mejor. So, where can you go from here? Así es que ¿a dónde puedes crecer de aquí? You can grow your relationship. Puedes crecer tu relación. Your relationship with God. Tu relación con Dios. Your relationship with your church. Tu relación con tu iglesia. Your relationship with your friends. Tu relación con tus amigos. Grow your relationship. Crece tus relaciones. You can also number two, grow your faith. Y número dos también puedes crecer tu fe. You can grow your faith. Puedes crecer tu fe. But to grow your faith, you must first own your faith. Pero para poder crecer tu fe, tienes que apropiarte de tu fe. I mean, you know, many young people. I'm a youth pastor, and I see young people all the time. Yo soy pastor de jóvenes y veo a los jóvenes todo el tiempo. And I see young people coming to church and youth group. Y veo a los jóvenes entrar al grupo de jóvenes. And I can always tell the young people. Y siempre me doy cuenta de las personas jóvenes that have owned their faith, que han apropiado su propia fe, to those that are borrowing their faith. Y aquellos que están nada más pidiendo una fe prestada. We have a generation of young people
that are walking with borrowed faith. Tenemos una generación de jóvenes que están caminando con una fe prestada. It's the faith of their parents. Es la fe de sus padres. It's the faith of their friends. Es la fe de sus amigos. Maybe the faith of their pastors. A lo mejor la fe de sus pastores. But it's important that this faith becomes your faith. Pero es importante que esta fe se haga tu propia fe. There was a time where Jesus tested the disciples about this very thing. Hubo un tiempo cuando Jesús probó a los discípulos acerca de esto. He wanted to know if the disciples had owned their faith. Él quería saber si los discípulos habían apropiado su fe. Because they had been walking around with him. Porque ellos habían estado caminando con él. And they had seen him do miracles. Y lo habían visto hacer milagros. And the multitudes had grown of the amount of people that were following Jesus. Y el número de las personas se había multiplicado los and que Jesus seguían a Jesús. And Jesus knew that different people were saying different things about him. Y Jesús sabía que diferentes personas decían cosas diferentes acerca and de él. And he was worried that the disciples were falling into that trap. Y él se preocupaba que los discípulos iban a caer en esa misma trampa. So one time Jesus just stopped. Así es que una vez Jesús se paró. And I'm going to read this to you, Matthew chapter 16, verse 13 through 17. Y voy a leer Mateo 16, del 13 al 17. Look what he did. He says, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do the people say that the Son of Man is? Well, they replied, some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah. Or one of the other prophets. Then he asked them, but who do you say that I am? Verse 16, Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, you are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. So here we have a generation of people that were walking with Jesus but didn't know who he was. Aquí tenemos un grupo, una generación de gente, de personas que caminaban con Jesús pero no sabían quién era. They had seen him do miracles. They had seen or heard him preach different messages. Lo habían visto hacer milagros y predicar, o escuchado hacer diferentes predicaciones. But they still did not know who he was. Pero aún no conocían quién era él. And here is the danger of this. Y aquí está el peligro en esto. That you may have heard of Jesus. Que a lo mejor tú has escuchado de Jesús. But somebody else comes and tells you something else. Pero alguien más viene y te dice alguna otra cosa. And your faith is not cemented. Y tu fe no está arraigada. You'll start believing what they say. Tú empiezas a creer lo que ellos dicen. But when you own your faith. Pero cuando tú te apropias a tu propia fe. It doesn't matter what anybody says. No le hace lo que los demás digan. Because I know who he is. Porque yo sé quién es. That's why the Bible says, taste and see that the Lord is good. Por eso la Biblia dice, probad y ver que Dios es bueno. It didn't say just hear about it. No dijo nada más escucha de él. Taste it. Pruébalo. Once you taste it, porque una vez que lo has probado, then nobody can tell you different about how it tastes. Nadie te puede decir diferente de cómo prueba eso. I've tasted it. Yo lo he probado. I know what it is. Yo sé cómo es. There was an old man at a university. Había un viejito en una universidad. And he was listening to this this atheist, give a speech on, you know, why God didn't exist. Y estaba escuchando a un ateo hablar o explicar por qué Dios no existe. And he was eating an apple. Y él se estaba comiendo una manzana. So he goes up to the microphone. Así es que le sube al micrófono. And he says to the professor. Y le dice al profesor. He says, I just have one question. Yo nada más tengo una pregunta. The apple that I'm eating, is it sweet or is it sour? La manzana que me estoy comiendo, ¿está dulce o está amarga? The professor says, how could I possibly know? You're the one eating the apple. Y el profesor dice, pues cómo puedo saber yo si tú eres el que te la estás comiendo. Exactly. I tasted and seen that the Lord is good. Exactamente, yo he probado y he visto que Dios es bueno. When you taste it,
cuando tú lo pruebas, nobody can change nadie what puede you believe. Cambiar lo que tú crees. But many young people go to church. Pero muchos jóvenes van a la iglesia. They listen to Christian music. Escuchan la música cristiana. They buy the latest Limitless shirts and Vital shirts. Compran todas las camisetas de Limitless aquí en la iglesia Vital. But they don't really own their faith yet. Pero realmente no se apropian de su fe. I had a friend of mine. Tenía un amigo. As a matter of fact, the very first person that introduced me to Jesus. Es más, la primera persona que me introdujo a Jesús. I met her. I was like a sophomore, junior in high school. Yo era como un sophomore en la escuela. And she was all fired up about Jesus. Y ella estaba bien encendida acerca de Jesús. She's your typical oversaved Christian. Esa como ese tipo de cristianos que están sobresalvados. You know, every day with a Christian shirt. Cada día tienen una camiseta cristiana. What would Jesus do banned? That's essential. In the 90s, that was essential. Esencial en los 90s. That said you were Christian. Que decía que eras cristiano. Carried a Bible. Cargaba una Biblia. DC Talk music. La música de DC Talk. All right, I'm going too far. Okay, ya fui muy profundo. You know, typical, you know, Christian young girl. Una muchacha típica cristiana. And I remember one time she, you know, told me about her faith and about Jesus. Y una vez ella me habló acerca de su fe y acerca de Jesús. And I remember at that moment in my life, I didn't want anything to do with Jesus. Y yo recuerdo que en ese punto de mi vida yo no quería saber nada acerca de Jesús. I didn't want to live that lifestyle. Yo no quería vivir ese tipo de vida. But I always said there's something different about that girl. Pero yo siempre dije hay algo diferente en esa muchacha. We graduated, went our own ways. Nos graduamos. And I accepted Jesus in my life. I started serving as a young leader in my church. Empecé a servir como un líder joven en mi iglesia. And about 3 years after we graduated, y como tres años después de que I bumped into her in the mall. Me la encontré en el mall. And I was like, oh my God, I got so much to tell you. Y le dije, ay Dios mío, tengo tanto que decirte. You were the one that told me about Jesus. Tú me dijiste acerca de Jesús. And let me tell you what God has done in my life in the last 4 years. Y déjame decirte lo que Dios ha hecho en mi vida. God has transformed me. Dios me ha transformado. He has changed me. Me ha cambiado. Now I'm serving. Ahora estoy sirviendo. I'm leading. Estoy dirigiendo. I just started to preach. Empecé a predicar. I was so thrilled to tell her. Estaba tan emocionado de contarle. Because she was the first one that told me about Jesus. Porque ella era la primera que me dijo acerca de Jesús. And then she was like all sad. Like, y luego se puso bien triste. She's like, Well, you know, a lot of things have changed in my life. Dice, pues muchas cosas han cambiado en mi vida. I went on to college. Yo me fui al colegio. And I realized. Y entendí. Through my professors. A través de mis profesores. That God really doesn't exist. Que Dios realmente no existe. You know, I realized. Yo entendí. That we create God in our minds. Que nosotros creamos a Dios en nuestras propias mentes. Out of necessity. De por nuestra propia necesidad. But I'm happy for you. Pero estoy contento por ti. I'm sure that idea is going to do something for you. Yo estoy seguro que esa idea va a hacer algo por ti. I was broken. Yo fui, mi corazón estuvo roto. Because if I ever thought there was a person that knew Jesus was this girl. Porque si yo pensaba que alguien conocía a Jesús era esta muchacha. Then I realized at that moment. Y luego entendí en ese momento. That she had borrowed faith. Que ella tenía una fe prestada. She displayed it on the outside. Ella lo enseñaba por lo de afuera. But in the inside. Pero por dentro. It wasn't hers. No era de ella. She had not tasted the Lord's goodness. Ella no había probado la bondad de Dios. Los padres sí. The parents had lived the goodness. Los padres de ellas habían visto they la bondad her de Dios. Church. Y ellos lo trajeron a la iglesia. They took her to camp. La llevaron a los campamentos. They took her to Sunday school. La llevaban a la escuela dominical. She grew up in church. Ella creció en la iglesia. But she didn't taste the goodness of God. Pero ella no probó la bondad de Dios en su propia vida. And I believe that this is what Jesus was trying to do with the disciples. Y yo creo que esto es lo que Jesús estaba tratando de hacer con sus discípulos. He asked them, "Who do the people say that I am?" Y aquí le preguntó, "¿Quién dicen que las personas que soy yo?" And they said all these kinds of answers. Y le dieron todo tipo de respuestas. And I love Peter's boldness and his faith. Y me encanta el denuedo de Pedro y su fe. He stepped out. Y él dice. And he said, "You are the Messiah." Y le dijo, "Tú eres el Mesías." Now that's groundbreaking. Ahora eso rompe el camino. He didn't say you are Jesus. Él no le dijo, "Tú eres Jesús." You are the Messiah. Tú eres el Mesías. The Messiah was the one that they were waiting for. El Mesías era a quien ellos esperaban. You know, the Jewish culture up to this day. Aún la cultura judía hasta este día. Are still waiting for the Messiah. Aún esperan por el Mesías. They believe in Jesus was a real figure. Ellos creen que Jesús era una figura real. But just like in this passage, it was one of the other prophets. Pero así como este pasaje era uno más de los profetas. It was Elijah. It was somebody else. Era Elías o alguien. But Peter recognized that it was the Messiah. Pero Pedro reconoció que era el Mesías. The Son of the Living God. El Hijo del Dios viviente. Jesus recognized nobody could have
told them that. Jesús reconoció que nadie le pudo haber revelado eso. That was only God. Únicamente Dios. See, when you have an encounter with God, young people. ¿Ves? Cuando tú tienes un encuentro con Dios, when jóvenes, you experience Him for yourself. Cuando tú lo experimentas por ti mismo. Nobody can take that away from you. Nadie te lo puede quitar. Nobody can put lies in your mind. Nadie puede meter mentiras en tu mente. And that's why we are so strong, you know, so strong in this church about you having an encounter with Jesus Christ. Y por eso creemos tan fuertemente en esta iglesia de que tú debes de tener tu propio encuentro con Jesucristo. It's so important. Es tan importante. Own your faith. Apropia tu fe. Own your faith. Apropiatela. When you own your faith, cuando tú eres el dueño de tu propia fe, then you can stretch your faith. Entonces tú puedes estirar tu fe. You can't stretch what you don't have. Tú no puedes estirar lo que no tienes. So what you when you own your faith, así es que cuando tú eres el dueño de tu propia fe, then you got to stretch out your faith. Entonces tienes que this is a story that we talked about not too long ago. Una historia que hablamos no hace about a blind man called Bartimaeus. De un hombre que se llamaba Bartimeo. He was blind. Él era ciego. In both of his eyes. De los dos ojos. He could not see. No podía ver. For all his life he had lived that way. Toda su vida había vivido así. But then he heard that Jesus was coming his way. Pero escuchó que Jesús venía por el camino. And so he got in position to be there where Jesus was coming. Así es que él se puso en la posición donde estaba Jesús. And when he heard that Jesus was coming, y cuando él escuchó que Jesús venía, he began to scream. Él empezó a gritar. Jesus. Jesús. Son of God. Hijo de Dios. And the people are telling him, "Be quiet, be quiet." Y la gente le está diciendo, "Cállate, cállate." But you know the as they try to quiet him down. Y lo trataron de callar. The louder he got. Más fuerte gritaba. Because when people try to shut us down, that's what we do. Porque cuando la gente nos trata de callar, nosotros gritamos aún más fuerte. We believe harder. Creemos aún más. So he began to shout even more louder, "Jesus." Él comenzó a gritar, "Jesús." Son of God, have mercy on me. Hijo de Dios, ten misericordia de mí. So much, so much that Jesus stopped. Tanto fue lo que él gritaba que Jesús se detuvo. But this is what I'm getting to. Jesus stops. He comes to the man. El Jesús se detuvo y llega al hombre. They tell him, get him up, get him up. Y le dicen, levántelo. They bring him towards him. Y lo traen hacia él. And then Mark 10:51 happens. Y luego sucede Marcos 10:51. Look what Jesus tells this man. He says, "What do you want me to do for you?" Le dice Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? I want you to think about that for a minute. Quiero que pienses en eso un minuto. The question, la pregunta, was, "What do you want me to do for you?" Es, ¿qué quieres que yo haga por ti? It was evident that the man was blind. Era evidente que el hombre estaba ciego. They get him, bring him up. It was evident he couldn't see. Era evidente que él no podía ver. Lo habían traído hacia Jesús. But Jesus doesn't address the need. Pero Jesús no se dirige hacia esa necesidad. He wants to hear from him, "What is it that you want?" Él quiere escuchar de parte de él, ¿qué quieres que yo haga por ti? The blind man said. El ciego le contestó. I want to see. Yo quiero ver. I want to see. Quiero ver. That's my deepest longing. Eso es mi anhelo más profundo. This is what I've always wanted. Eso es lo que siempre he querido. I wonder how many times this blind man dreamt of seeing. Yo me pregunto cuántas veces soñó este hombre ciego en ver. One day I'm going to be able to see. Un día voy a poder ver. And I wonder what it's going to feel like, or you know what I'm, how it's going to look. Y no me puedo imaginar cómo se ve todo. And that moment he asked. When Jesus asked, "What do you want me to do for you?" Y en ese momento cuando Jesús le dice, "¿Qué quieres que haga por ti?" The blind man said, "I want to see." El ciego le dijo, "Quiero ver." And I think that question is revolutionary. Yo creo que esa pregunta es revolucionaria. Because I believe that Jesus is standing here before you today, graduates, and saying, "What do you want me to do for you?" Que Jesús está aquí ahorita parado preguntándote, "¿Qué quieres que yo haga por ti?" What do you want me to do for you? And it's, ¿quieres que haga por ti? It's not evident. Some of you guys might be hurting in this area. Y no es evidente. A lo mejor algunos se están doliendo en esta área. And some of you guys that are here from the congregation, some of you guys may be going through financial hardships. Y a lo mejor algunos de ustedes que están aquí en la congregación están pasando por dificultades financieras. Some of you guys may be sick. Tal vez algunos están enfermos. Going through a difficult storm. O están pasando por una tormenta difícil. And you're in His presence. Y tú estás en su presencia. And you would think God knows what I want. Y tú sabes, tú piensas, Dios ya sabe lo que necesito. But sometimes He wants you to speak out. Pero a veces él quiere que tú le digas. He wants you to believe that he can do it. Él quiere que tú creas que lo puede hacer. He says, "What do you want me to do?" Él te dice, ¿qué quieres que haga por ti? What do you want me to do for you? ¿Qué quieres que haga por ti? You know that question.
¿Y sabes qué esa pregunta? It talks about dreaming. Habla acerca de soñar. I feel like this blind man. Yo siento como que este ciego. You know, could have been like many of us. Pudo haber sido como muchos de nosotros. Because many of us would have said, God, let me just give me better hearing to compensate for my loss of sight. Podía haber dicho, Señor, dame mejor el oír mejor para compensar que no puedo ver. Or God, at least give me sight in one eye so that I can partially see. O Dios, por lo menos dame vista en un ojo para poder ver parcialmente. But this blind man said, no, I want 20/20 vision. Pero I want my full sight restored. Yo quiero ver mi vista totalmente restaurada. So my question is it possible Así es que mi pregunta es posible that we don't live up to our full potential? Que nosotros no vivimos a nuestro potencial completo. Because God has asked us what we want. Porque Dios nos ha preguntado qué quieres. What do we want him to do for us? ¿Qué queremos que él haga por nosotros? And we've asked way too little. Y nosotros le hemos respondido muy poquito. What would you do if God said, you know what? Don't worry about resources. ¿Qué harías si Dios te dice, sabes que no te preocupes por los recursos? Don't worry about, you know, all the logistics. No te preocupes por toda la logística. What do you want me to do? ¿Qué quieres que yo haga? What would you do? ¿Qué harías? What would we ask God for? ¿Qué le pediríamos a Dios? Are we asking for too little? ¿O estamos pidiendo muy poco? Should we be asking for more? ¿Deberíamos estar pidiendo más? I believe that you have what it takes. Yo creo que tú tienes lo que se toma. Every graduate, I mean the fact that you're graduating. Cada uno de los graduantes, el hecho de que ya se graduaron. It tells me that you have what it takes. Me dice eso que ustedes tienen lo que se toma. But it's time to dream. Pero es tiempo de soñar. And it's time to believe. Y es tiempo de creer. So we're going to do something in just a bit, but I want to share with you one quick story, and I'm going to ask the worship team to join us. Vamos a hacer algo, pero quiero compartir una historia con ustedes. So many times we are afraid to do something because we feel like it's never been done in my family. Muchas veces nos da temor hacer cosas porque decimos nunca lo hemos hecho en nuestra familia. Some of you guys are breaking the mold in your family because you're the first graduate from college. Algunos de ustedes están rompiendo el molde en su familia porque son los primeros graduantes de su familia. You know, the first one to, you know, aspire to go to college. O eres el primero que aspira a ir a un colegio. And so you're breaking the mold. Así es que estás rompiendo ese molde. But I believe that God wants to do incredible and improbable things in this generation. Y yo creo que Dios está haciendo cosas increíbles e imposibles en esta generación. I believe that we serve a God that is limitless. Yo creo que servimos un Dios que está sin límites. And we only limit him by our faith. Y nosotros lo limitamos con nuestra fe. How big is your faith? ¿Qué tan grande es tu fe? There's a story I want to tell you about a runner. His name is Roger Bannister. Quiero hablarles de una historia de un corredor que se llama Roger Bannister. Roger Bannister is a runner from the 50s. In the 50s, he used to run. Roger Bannister era un corredor en los 50s. He ran for in the Olympics for his country of England. Él corrió en las Olimpiadas por su país de Inglaterra. And he would run the mile, what is it, the 1600 meter dash. Y él corría la milla, es que son 1600 metros. Roger Bannister had a dream of breaking the mile and running it under 4 minutes. Roger tenía el sueño de romper el récord de correr esa milla en menos de 4 minutos. Anybody do a mile in 4 minutes? ¿Alguien puede hacer una milla en 4 minutos? Four, it's crazy. En 4 minutos. Barely do. Never mind. Roger, so he had this dream to break that mile. Él tenía ese sueño de romper la milla en 4 minutos. But everybody told him, you're foolish. Pero todos le dijeron, eres un loco. They said, it's impossible. Les decían, eso es imposible. Whoever attempts this wants to die. El que va a intentar hacer esto quiere morirse. It's a foolish dream. Es un sueño que es tonto. Everybody would say that because for years, for hundreds and thousands of years, nobody had been able to run
the mile under 4 minutes. Porque por muchos años, nadie había corrido una milla en menos de 4 minutos. As long as there was records, nobody had been able to break it. Desde que habían records, nadie había roto ese récord. There had even been scientific studies as to why humans could not break the mile under 4 minutes. También había estudios científicos de por qué un ser humano no puede correr más de 4 minutos. They would say our bone structure is not right. Decían que nuestra estructura esqueletal no está bien. The wind resistance is too much on the body. Que la resistencia del viento es mucho para el cuerpo. They say we don't have strong enough lungs to support that. Nos decían no tenemos los pulmones suficientemente fuertes para poder aguantar. They said the heart could not take the strain of that much running. Dice que el corazón no puede tomar el esfuerzo que se toma para correr así. So basically they said this is an impossible dream. Nobody's done it, nobody will ever do it. Así es que decían era este es un sueño imposible. Nadie lo ha hecho y nadie lo va a hacer. But Roger Bannister had a dream. Pero Roger Bannister tenía un and sueño. So he began to run, he began to practice. Así es que él empezó a correr y empezó a practicar. He began to push himself. Y él empezó a empujarse más. Every time, every lap harder than the last. Cada vez corría más fuerte que la última. And finally they went to the Olympics. Y finalmente él fue a las Olimpiadas. In 1954. En 1954. And he ran the 1600 meter dash. Y él corrió la mía en los 1600. At the fourth lap. En la cuarta vuelta. He was on par to be around 4 minutes. Estaba a justamente a ser como a los 4 minutos. People thought he's about to drop dead in the last half part of the lap. Las personas pensaban va a caer muerto en la última parte de esa vuelta. Tenían las cámaras listas. Because they thought he was going to drop dead. Porque pensaban que iba a caer muerto. They were ready to see him drop. Estaban listos para verlo caer. But Roger kept pushing himself. Pero Roger seguía empujándose. And as you can imagine, y como pueden imaginarse, he broke the mile under 4 minutes. Él rompió la milla, lo hizo en menos de 4 minutos. He broke it and he got 3 minutes 59 seconds. Lo hizo en 3 minutos con 59 segundos. 3 minutes 59 seconds. 3 minutos con 59 segundos. I wish I could show you the video. Quisiera poderles ver la. The crowd erupted. El video, el público se emocionó. Because what could not be done what's done in front of their eyes. Porque lo que no podía haberse hecho se hizo enfrente de sus propios ojos. It erupted. Todo se explotó. Everybody began to hug him and say, you know, thinking this guy is superhuman. Todos empezaron a abrazarlo y decir este es como un superhumano. Now check this out. Pero chequen esto. That's not just the incredible part. Eso no es nada más lo increíble. 45 days later. 45 días después. Someone broke his record. Alguien rompió ese record. 10 days later. 10 días después de eso. Someone else broke that record. Alguien más rompió ese otro record. And so on and so forth. You know, today there's over 2,000 runners. ¿Sabes que hoy día hay más de 2,000 corredores? In about 50 years. En como en 50 años. That have broken that record. Que han roto ese record. It's not that runners got faster. No es que los corredores hicieron más rápido. Or they have a new training, technique. O que tienen un nuevo una nueva técnica de entrenamiento. They simply believe that they could break it. Simplemente creyeron que lo podían romper. That changed. Eso fue lo que cambió. And I can tell you that you can be a catalyst to your generation. Y yo te puedo decir que tú puedes ser un catalista para tu generación. You can be the first in your generation to do something. Tú puedes ser el primero en tu generación en hacer algo. What they say can't be done, you can do it. Lo que dicen que no se puede hacer, tú lo puedes hacer. Because you are not alone. Porque tú no estás solo. You're not doing it on your own power. No lo vas a hacer en tu propio poder. God is with you. Dios está contigo. He is for you. Él es contigo. He is the limitless God. Él es el Dios sin límite. And he is with you. Y él está contigo. He'll never leave you. Nunca te deja. He'll never abandon you. Nunca te va a desamparar. He's always with you. Él siempre va a estar contigo. I want you to stand. Yo quiero que te pongas de pie. There's two things that we talked about today. Hay dos cosas de las cuales hablamos hoy. About growing your relationships. De crecer tus relaciones. Finding yourself a good church and good friends. Encuentra buena iglesia y buenos amigos, amistades. And growing your faith. Y crecer tu fe. Stretching your faith. Estirar tu fe. But again, to
To grow your faith, pero para poder crecer tu fe, you have to own your faith. Tienes que adueñarte de tu propia fe. So this is what we're going to do today. Así es que esto es lo que vamos a hacer hoy. I want all the graduates to step up here to the front, right here at the in front of the altar. Quiero que pasen todos, cada uno de los graduados. Whether it's high school or college, si son de la high school o de colegio. I want all the graduates to come up. I want all the graduates. Todos los graduantes, por favor, pasen. Now I want all the young people. I mean, we're celebrating all the graduates, but I believe this is also for all the young people. So any young person in the place, would you make your way forward? Quiero que también todos los jóvenes, por favor, pasen. All the young Estamos people, los graduantes, pero young adults in the house, young jóvenes, people. Los jóvenes adultos, pasen. Come on. Pasen. Come on. Pasen. There is a world that is depending on you to live up to your potential. Hay un mundo que está dependiendo de ti, de que tú vivas a tu They're counting on you to step forward, to step up to the plate. Están contando con que tú te levantes. If you simply believe, si tú simplemente crees, that God can do whatever He said He could do in your life, que Dios puede hacer cualquier cosa que él te dijo en tu vida. Imagine what you'd be able to do. Today He asks us that question. What do you want me to do for you today? Él ahora te está haciendo esa pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti hoy? But it's time to own. Our faith. Es tiempo de adueñar nuestra fe. It's no longer our parents' faith. Ya no es la fe de nuestros padres. Some of you have been struggling. Algunos han estado batallando. If you even believe in God. Si aún crees en Dios. A lot of parents think that's a bad thing. Muchos padres piensan que eso es algo malo. Man, my son or my daughter are starting to doubt if there is a God. Mi hijo, mi hija están empezando a dudar que si hay un Dios. That's a good thing. Esto es algo bueno. They're transitioning from your faith. Están transicionando de tu fe. To their faith. A su propia fe. They're starting to ask questions. Están empezando a hacer preguntas. So if your son or daughter Así es que si tu hijo o hija is asking that kind of question, están haciendo esas preguntas. Pray for them. Ora por ellos. That they would have an encounter with God. Que ellos tengan un encuentro just like con Peter Dios. Did. Así como lo tuvo and Pedro. That they may say, "You are the Messiah." Y que digan, tú eres el Mesías. You are the Son of God. Tú eres el Hijo de Dios. Because I've had an encounter with you. Porque yo he tenido un encuentro contigo. And I've tasted and seen that you are good. Y yo he gustado y he visto que tú eres so we're bueno. Going to make that transition today. Es que vamos a hacer esa transición so ahora. We're going to ask all the parents to vamos come right behind all the young people that are here. Vamos a pedirle a todos los padres que pasen. If you're out there and your child is here, si your young person is here, would you make your way? Pasen si tiene aquí un hijo, usted padres vengan para enfrente. Would you find them? Encuentren a sus hijos. Move up as close as you can. Hijos, acérquense más para que. Move up as close as you can. I believe this is a powerful moment right here. Creo que este es un momento poderoso aquí. You're no longer going to have a borrowed faith or someone's faith. This is going to be yours. Ya no vas a tener la fe de alguien más, una fe prestada. Esta fe va a ser tu propia fe. And I'm going to ask Pastor Charlie to come up here. Yo le voy a pedir al Pastor Charlie que él pase. And as the senior pastor, the lead pastor of this house, y como el pastor de aquí I de want him casa, to pray for this generation. Yo quiero que él ore por esta generación. Amen. I want to encourage you. Les quiero animar. Especially the graduates. This is your day. Especialmente los graduantes. Este es tu día. As Pastor Ozzy was speaking, I just thought of something I want to share with you real Cuando quick. Cuando estaba hablando el Pastor Ozzy, yo pensé en algo que quiero compartir rápidamente. I was doing a youth conference once. Estaba haciendo una conferencia, predicando una conferencia de jóvenes. And there was a Q&A time for, you know, question and answers. Y había un tiempo de preguntas y respuestas. And a young man that was aspiring to do ministry. Y un joven que aspiraba a entrar al ministerio. He asked me a question. Me hizo una pregunta. And he said, "Pastor, does God need my education in order to use me?" Y me dijo, "Pastor, ¿necesita Dios mi educación para que él me pueda usar?" He says, "I mean, he used some fishermen." I mean, él dijo, pues es un pescador. And Acts 4 says that they were uneducated. Y el Hechos 4 dicen que no tenían estudios. So does God need my education? Así es que necesita Dios mi educación. And right away the Spirit gave me the answer. Y rápidamente el Espíritu me dio la respuesta. And I told him, "He doesn't need it, but he sure can use it." Le dije, no la necesita, pero bien que la puede usar. It's another weapon that you're giving God to use in His arsenal. Es otra arma que tú estás herramienta que tú estás dándole a Dios para usar en su
You're saying, God, I'm equipped to do whatever you call me to do. Le estás diciendo, yo estoy equipado para hacer todo lo que tú quieres que yo haga. You know, when you think of the disciples, cuando tú piensas en los discípulos, the 12 that Jesus chose, los 12 que él escogió, they were chosen for a regional ministry. Ellos fueron escogidos para un ministerio regional. And I say regional because when Jesus was here on earth, yo digo regional porque cuando Jesús estaba aquí en la tierra, there was only so much territory he could cover. Nada más había cierto territorio que él podía cubrir. But when he died and rose again, pero cuando él murió y resucitó una vez más, and established his church, y estableció a su propia a su iglesia, and called his church to go global, y llamó que su iglesia fuera global. Guess what he did? ¿Sabes qué hizo? He recruited an educated Paul. Él reclutó a un Pablo que estaba educado. The 12 were fine for the regional stuff. Los 12 estaban bien para las cosas regionales. But to take this to the world, pero para llevar esto al mundo, he needed somebody that was equipped. Él necesitaba a alguien somebody que estaba that equipado. Was learned and polished. Alguien que había aprendido y estaba somebody pulido. Who was educated. Alguien que estaba educado. Somebody who knew the arts. Alguien que conocía los artes. Who was familiar with the sciences. Que era familiar con las ciencias. Who was familiar with poetry. Que estaba familiarizado con la poesía. And he recruited a Paul. Y él reclutó a un Pedro, a un and Pablo. So I believe it's Pastor Ozzie said. Así es que yo creo así como el Pastor Ozzie dijo. God is calling this generation to do impossible things. Dios está llamando a esta generación a hacer cosas imposibles. And it's my responsibility, the responsibility of our generation. Y es mi responsabilidad, la responsabilidad de nuestra generación. To bless you. Bendecirlos. And to pray that we see that come to pass. Y orar para que eso venga, se lleve a cabo. Come on, church, let's pray. Vamos a orar, iglesia. Father, we thank you so much. Padre, te damos gracias. You are such a good God. Tú eres un Dios tan bueno. You are so perfect. Eres tan perfecto. You never miss a beat. Tú nunca fallas un tono. Everything you do is on purpose and with purpose. Todo lo que tú haces es a propósito y con propósito. And we believe that you have chosen this generation. Y creemos que has escogido esta generación. And that we will see great things through them. Y que tú vas a hacer cosas grandes a través de ellos. You gave them this victory and this milestone. Tú les diste esta victoria y este punto. And we pray that this be one of many more. Y oramos que este sea uno de muchos más. And that you fulfill your purpose in their lives. Y que tú cumplas tu propósito en sus vidas. That they would mature in the faith. Que ellos maduren en su fe. That they might own it and grow it. Que ellos lo puedan crecer y apropiarse de ello. That you might give them wisdom. Que tú les des sabiduría. And bring the right people around them. Y traiga las personas correctas a su alrededor. That's going to take them further in their faith. Que los va a llevar aún más allá en su fe. Father, that you would bless their families. Padre, que bendiga sus familias. That you would give these young people the wisdom. Que tú les des la sabiduría a estos jóvenes. To know and understand your ways. Para conocer y entender tus caminos. That they might see that honor. Que ellos puedan ver que el honor. Honoring their parents. Honrar a sus padres. Honoring their elders. A honrar a sus mayores. Honoring their spiritual leaders. A honrando a sus líderes espirituales. Will open up the doors of the supernatural for them. Que va a abrir las puertas de la sobrenatural. And Father, we pray. Y Padre, oramos. That those of them that are transitioning. Que aquellos que están siendo transiciones. From borrowed faith to an owned faith. De una fe prestada a una fe propia. That your spirit answer their questions. Que tu espíritu conteste sus preguntas. That they have an encounter with you. Que ellos tengan un encuentro contigo. That might be undeniable. Que no pueda negarse. That like Daniel and the three Hebrew young men. Que así como Daniel y los tres son muchachos hebreos. They might go to the best schools. Que ellos puedan ir a las mejores escuelas. They might face the best professors. Y pueden estar en los mejores posiciones. But that their faith not be moved. Pero que su fe no sea movida. Nor their spirits corrupted. Ni sus espíritus corruptos. Let this be a Daniel generation. Let this be a Daniel generation. Que sea una generación de Daniel. That might stand in the face of persecution. Que pueda pararse en la cara de la persecución. That when entire nations bow down to what is false. Que cuando una nación entera o generación entera se incline a un Dios que es falso. They might have the courage to stand for truth. Ellos puedan tener el ánimo para pararse por lo que es verdad. May your spirit baptize them in fire. Que tu espíritu los bautice con fuego. And fill them up. Y los llene. And that life flow from their lives. Que la vida fluya de sus vidas. That they might be anointed, Father. Que puedan ser ungidos, Padre. To reach their greatest destiny. Para alcanzar sus mayores destinos. In you, Jesus Christ. En ti, en Jesucristo. We give you thanks in advance. Te damos gracias de antemano. Because we know you've called them to a great purpose. Porque sabemos que los has llamado a un gran propósito. And it will be fulfilled. Y tu voluntad será cumplida. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.
Thank you for watching our Vital Church YouTube channel. If anything in this message has prompted your heart to open up to Jesus Christ and make him the Lord and Savior of your life, repeat this prayer with me. Lord Jesus, I surrender my life and my heart to you. I repent of my sins and I pray for forgiveness. As of this day, I confess you my Lord and Savior. I want to live for you the rest of my days. For salvation, I give you praise. In Jesus' name I pray, amen. If you made that prayer, welcome to the family of Christ. And if this message has been a blessing to your life, don't forget to click the subscribe button and the notification button so that you can continue to watch all of our video content. Also, pass the blessing forward by sharing this link with family and friends. Thanks again for watching. God bless you.